América Tucumán Full HD. Mañana lluviosa en San Miguel de Tucumán. Escuchábamos a los nocheros, pero ahora es un momento de escuchar a un nochero, Laura. Así es, con más de 30 años de trayectoria, tenemos el placer de saludarlo al señor Quique Teruel. Quique, ¿cómo estás? Qué placer inmenso saludarte en la mañana de Más Noticias por América Tucumán. Buen día, Laura, te saluda. ¿Cómo estás, Laura? Buen día, muchas gracias igualmente. Para bueno, mí también poder llegar a la gente de ustedes. Bueno, Tucumán, una de las provincias donde los nocheros son reyes. Y van a volver a Tucumán justamente el 16 de octubre, se van a presentar en el Mercedes Sosa. Contame un poquito sobre esto. Sí, muy agradecido, ¿no? Porque sí, es cierto, no reyes, somos locales absolutos. Nos quieren mucho, hacemos muchos festivales y bueno, después de unos cuantos años volvemos al Mercedes Sosa el 16 de octubre. Y bueno, Laura, nosotros estamos en una etapa de agradecimiento cantando, por supuesto que la manera, por tantos años que la gente tiene ganas de escucharnos, ¿no? Así que estamos muy felices de volver justamente a un lugar que nos vio nacer. Siempre cuento que toda la parte de la Valle, toda esta zona, Famaillán, han visto los primeros pasos de los nocheros, los dimos ahí, así que muy felices de volver. Claro, bueno, el Cuarteto Salteño regresa con esta gira y por supuesto la primera parada va a ser aquí en el Jardín de la República, en un teatro donde ustedes ya lo conocen, el Mercedes Sosa. Sí, ya fuimos varias veces y como te decía, ¿no? Esperamos seguir emocionando a la gente que quiere vernos, que quiere escucharnos. Ya cuando uno se transforma o la gente te da, digamos, el rótulo de clásicos, ya es como que tenés que cantar lo que la gente quiere, lo que la gente quiere escuchar y va esperando de nosotros. Así que va a ser un show muy lindo porque también vamos a presentar dos, tres canciones que, como la del disco recién que ustedes estaban poniendo, Sol Nocturno, que ese no lo presentamos completo en Tucumán. Claro. Así que vamos, es como que llevamos canciones nuevas, ¿viste? Sí, sí. Bueno, hemos elegido ese tema con nuestro musicalizador porque sé que es un tema que a ustedes también, dentro de estos 30 años, les trajo muchas satisfacciones en YouTube. Es uno de los temas más compartidos y más vistos. Esta gira arranca en Tucumán. ¿Cómo va a continuar? ¿Se van a presentar en festivales? Mira, venimos haciendo como que cantando todo lo que se nos presenta, ¿no? Porque nosotros arrancamos la gira en julio más o menos. Sí, sí. Y lo que venimos haciendo es, venimos alternando festivales con shows de teatros, bueno, porque hay, no sé, después de haber estado parado, yo creo que la gente, no creo, es así, se nota la necesidad de la gente de entretenerse, como yo digo, de escuchar música, de salir y divertirse. Así que estamos trabajando mucho en festivales, en teatros afuera del país. Tuvimos mucho en Colombia, en Perú, venimos de España. Ahora, después de Tucumán, a las 2 semanas nos vamos a Estados Unidos, el 4, 5, 6, 7 y 8. Hacemos ahí Washington, Nueva York, Miami, Orlando y Miami. Así que estamos trabajando mucho, pero como te digo, saltamos así de un festival a un teatro, afuera del país, adentro, a donde nos toque, gracias a Dios podemos hacerlo. Claro, claro. Bueno, la última vez que se presentaron fue en la feria de Simoca, allí en la tradicional feria, que fue en el mes de julio. Claro. Sí, sí, recuerdo. Claro. Y ahora vuelven al Mercedes Sosa. ¿Dónde estás, Quique? ¿En tu casa, en Salta? Sí. ¿En Salta? En mi casa, esta hora en mi casa. Sí, sí. Estoy madrugando como cuando iba al colegio. Claro, como todo cantor. No, no hay problema. Bueno, acá no sabés, las redes sociales explotan, vuelven los nocheros. Cuando ustedes hicieron el anuncio, ya en boleterías las entradas prácticamente están vendidas. Aparte, van a estar el domingo 16, que es el Día de la Madre. Ah, mira. Claro, tercer domingo de octubre. Mira. Qué y hay una dato. Canción. ¿Le sí, pueden sí. Regalar? Bueno, que le regalen la canción Mamá, Mamá, le vamos a regalar entonces, porque no está en el repertorio. Es muy bueno que me digas. Sí. Así que la vamos a poner porque, bueno, ¿cómo no vamos a festejar el día de la Madre? Así que qué lindo. Para nosotros es muy significativo. ¿Sabes que durante años, Laura? Sí. Sacábamos, por nuestro estilo de público,
sacábamos los discos nuevos el Día de la Madre. Casi siempre los discos de los Nocheros los presentábamos el Día de la Madre, así que bueno, aparte de ser un día que por sí solo tiene el peso que tiene y la emotividad, para nosotros siempre fue significativo octubre y ese día porque el Día de la Madre solíamos presentar discos, así que bueno, en esta oportunidad va a ser en Tucumán. Claro. Buenísimo. Claro, claro. Bueno, vuelve el público. ¿Cómo lo sintieron ustedes? Estuvimos con estos 2 años de pandemia que nos ha cambiado, ¿no? A todos y a ustedes, sí. Y a los artistas también les ha servido mucho también escribir, componer. Mira, lo primero, sí, estoy totalmente convencido y de acuerdo. Sí, la gente tiene una necesidad tremenda. Sé que todos los shows, no solo los nuestros, andan muy bien. La gente necesitaba el barbijo, el estar encerrado. Todo eso, digamos que nos limitó a una situación absolutamente inesperada y muy anormal, ¿no? Entonces, hoy la gente se siente con unas ganas. Los shows son de un alto nivel de emotividad y de felicidad. Vos ves a la gente que está muy, muy desinhibida para eso. Nosotros, estos 2 años, a mí no me daba la hora para estar componiendo. La situación, aparte de que la veía rara, era triste para mucha gente. Así que en ningún momento, te digo, de los 2 años, se me dio por componer. Claro. Sí estábamos expectantes, sí se nos dio por hacer streaming. Me acuerdo que hicimos varios para conectarnos con la gente, sí, porque sí. También la gente pedía un poquito, viste, de música, de un momento de distracción que le podíamos llevar a la casa. Creo que fueron uno de los primeros, ¿no? Fueron uno de los primeros artistas que se adaptaron a esta modalidad de streaming para estar cerca en el living de casa con la gente, ¿no? Que necesitaba de ustedes y nosotros también necesitábamos de sus canciones. Sí, es que era un momento, ¿no?, para tratar de pasar lo mejor posible en casa. Esto debería ser normal, todo lo que estamos en casa cuando estás todo el tiempo, la deberías pasar bien. Pero había gente que no la pasaba bien por el tema de que necesitaba trabajar afuera. El estrés, viste, informativo ha sido una comunicación así dolorosísima, de se moría este, se moría aquel. No. O sea, enumeraban los muertos, cosa que era... Claro. Un espanto. Así es. Entonces ha sido una situación dura que nosotros la pudimos pasar, bueno, no solo por la familia, es fundamental, sino también cantando, llevando los streaming. Yo veo la gente que después de eso, la gente se destapó, sí. Salió con todo, como, viste, como que ahora queremos disfrutar el día a día, siempre claro. Estamos pendientes de qué vamos a hacer año que viene. Sí, después sí. De eso hemos dicho, esto puede cambiar en cualquier momento, disfrutemos hoy, ahora ya. Porque mañana no se sabe, no, ya no, posta que ya no se sabe qué puede pasar. Imagínate nosotros, cada vez que veníamos al canal, acá está mi compañero que es salteño, es de la zona de Metán, Juan José Márquez, que ya te va a saludar. Teníamos que venir a trabajar todos los días con barbijo, con el cuidado que nos exigían. No hemos parado en esa pandemia y ustedes también. Quique, acá tenemos varios salteños. Pero, tenemos Sofía, que es de Río Piedras, y el que te habla, que es de San José de Metán. ¿Qué tal? Mira, ¿eh? Vos tenés una mezcla de tucumano y salteño, mirá. No tenés escapatoria. No hay. Claro, claro. Bueno, Quique, muchísimas gracias por tu tiempo. Tenés ahí gracias la pantalla de América para enviar el mensaje a los tucumanos para que se puedan acercar, agotar las entradas, como siempre lo han hecho los Nocheros en el Mercedes Sosa, 16 de octubre. Muchas gracias por permitirme, en nombre de los Nocheros, invitar a toda la gente el domingo 16 de octubre, a las 20 horas. Vamos a estar ahí el Día de la Madre, un día significativo por muchas situaciones, no solo para los Nocheros, sino para toda la gente que pueda ir, agradecido que tengan ganas de seguir escuchando nuestras canciones. Domingo 16 de octubre, sí. 20 horas. Bueno, ¿van a ir al Mundial? ¿Van a ir al Mundial? Porque ustedes son muy futboleros, vos... No me pregunté, Laura, estamos en eso. ¡Están en eso! Se van a poner la camiseta de la selección. Sí, sí. Es que nos salió mucho trabajo claro. Para esos días, así que teníamos pensado ir, pero bueno, no, hay una linda demanda de grupo, así que creo que nos va a quedar. Mirá, si hay final, vamos.
Seguro. Lo vamos a guardar esto, ¿no? Hay final. Entonces van. Entonces van, porque a la final vamos seguro. Sí, sí. A la final vamos seguro. Así es. Bueno, un saludo bueno, desde Tucumán. Chao, chao. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Buen día a todos. Gracias. Bueno.